Una movilidad internacional, aparte de ser una experiencia muy enriquecedora, significa que el alumno se desplaza puntualmente durante un semestre o un año a otra universidad para cursar sus estudios. También tiene la opción de hacer prácticas durante 2, 3, 12 meses, dependiendo de la duración y del destino, y por consiguiente se va a reconocer curricularmente esa experiencia que ha hecho, ya sea de prácticas o de estudios, en su expediente en la universidad de origen y, en este caso, otra vez, la Universidad CEU San Pablo. Los acuerdos Erasmus Plus son acuerdos especiales de movilidad dentro de la Unión Europea, lo que implica que cuentan con la ventaja de la financiación y del reconocimiento también tanto de los estudios como de las prácticas en el destino donde se realizan. Son acuerdos para los cuales las universidades tenemos socios preferentes y además son acuerdos que tienen unas condiciones específicas, unas limitaciones temporales en cuanto a la extensión y en cuanto a la duración de la misma, pero es la mejor manera, la manera más sencilla, más fácil, más cómoda e incluso más barata de realizar una movilidad internacional. La universidad, además de las movilidades tradicionales, cuenta con programas especiales y en estos programas especiales el alumno obtiene un diploma de especialización en Estados Unidos, que suele ser el destino con el que más trabajamos, con universidades muy prestigiosas, y en estos diplomas de especialización tienden a ser como medio máster y a su vez también a veces pueden llegar a conseguir un máster americano. Son diplomas muy especiales, muy exigentes, que requieren un nivel de inglés muy alto, pero que sin duda tienen mucho valor en el mercado y que además es una puerta para acceder a muchos posgrados, con lo cual es una cuestión de explorar qué tipo de movilidad le conviene a cada uno, qué es lo que requiere según también su nivel lingüístico, sus necesidades, pero todas son opciones muy factibles y es cuestión de descubrirlas y adaptarlas. Y nosotros trabajamos con las universidades más prestigiosas a este respecto para ofrecer un plus a nuestros alumnos. En la Universidad CEU San Pablo apostamos tanto por la internacionalización que permitimos hasta 3 movilidades, lo cual implica combinar movilidades, por ejemplo, Erasmus con movilidades bilaterales y así el alumno puede extender el periodo en el que puede estar en el extranjero. De hecho, nosotros somos la privada de España con el mayor volumen de fondos por parte de la Comisión Europea en el marco de los programas Erasmus Plus. Pero además de los destinos clásicos de la Unión Europea, es decir, todos los países de la Unión Europea, ofrecemos destinos en el extranjero en 5 continentes. Jugamos con 2.200 plazas de movilidad, lo que implica que tenemos en torno a unos 385 acuerdos con muy distintas universidades y el alumno puede escoger ir a Europa, ir a Asia, ir a África, ir a América y los destinos son muy, muy variados. Intentamos también buscar universidades donde hay mucha afinidad en los estudios y la disciplina para que el alumno al final optimice su periodo y pueda cursar el mayor número de asignaturas en el extranjero. Y a todo eso se añaden las opciones de práctica y ahí también son infinitas las plazas que hay en múltiples destinos. Una movilidad internacional, sin lugar a dudas, es una grandísima opción. Primero, porque permite mejorar los idiomas, porque amplía las posibilidades laborales a la vuelta, ya que las empresas valoran mucho que un alumno tenga una experiencia multicultural, una experiencia de integración en otro entorno, de resiliencia, de superación de desafíos y de adaptación a métodos y maneras de trabajar distintas. Y por consiguiente, al final, te prepara para la vida laboral actual. De todas, todas, apostar por una movilidad internacional es un acierto cuando uno quiere mejorar su perspectiva profesional, académica y vital. Y nosotros incluso a veces las hacemos hasta obligatorias en algunas titulaciones, ya que consideramos que es imprescindible para un universitario ser internacional y ser global. Yo invitaría a todos los alumnos a pasar por nuestro vicerrectorado de internacionalización, consultar los destinos, todas las experiencias que hay y además intentar personalizarlas, porque cada uno puede tener unos tiempos en los que puede estar en el extranjero, puede tener unas preferencias y nosotros les asesoraremos para que la experiencia sea lo más rica, lo más valiosa y lo más aprovechable al final en función de lo que quiere el alumno.